agradecer la relación de las jornadas en la Corte que tan gentilmente nos ha recibido, el propio ministro Dr. Zaffaroni, bueno, Mariano y todo su equipo. Nosotros queremos agradecer a las personas que hicieron posible esto, que son justamente todo el equipo de Montegrande, que después detallaremos a cada uno, que son muy humildes y que han estado en cada espacio, han tuiteado, sacado fotos y nos han permitido tener esa tranquilidad de dejarlos en sus manos cuando estamos en las sillas. Por otra parte, esperamos comisión directiva con nuestra vicepresidenta, María Eugenia, que es francés, con nuestra secretaria general, que es Marcela, el Ministerio de Trabajo, con nuestra tesorera, que es la subdirectora de la Biblioteca de la Corte, Betty. Y me permito llamarlo por el nombre porque es así como nos comunicamos con Alejandro, Eugenia, con María Silvia, que es de la Biblioteca de Avellaneda. Lamentablemente no pudo venir porque está en un viaje por Europa, Magdalena, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y con José William, del Departamento Judicial de San Pedro. José, perdón. Y el Departamento Judicial de Sala de Campana. Para no ser muy extenso, quiero agradecer especialmente a nuestros primeros tres socios honorarios, en la figura del doctor Baltasar Garzón, escribano Echegaray, comisario Roncaglia. Tres personas, tres usuarios, que son asiduos, han sido y serán nuestros queridos usuarios de la Biblioteca Jurídica. Justamente hablamos con el doctor Baltasar Garzón recién, de sus trabajos, del libro como prueba, una rica charla en el café aquí hace unos minutos. Recuerdo hace poco una anécdota en el despacho del escribano Echegaray, que estaba pidiendo a la bibliotecaria del Colegio de Escribanos de La Plata, que debe estar por ahí, Corina, ahí está, que la propia escribana haciéndole un pedido y ella inteligentemente respondiéndoselo, y bueno, ni hablar con Néstor, el doctor, perdón, Roncaglia, que es abogado y es una gran persona que arriesga su vida con nosotros. Así que bueno, ha tenido un hecho que fue de dominio público, y bueno, un policía de la democracia. Así que bueno, muchas gracias. Lo dejo con el